La búsqueda del dominio exige la voluntad de aceptar el fracaso. A menudo y sin castigo. Veamos, estas tareas a cambio de recompensas me parece justo.
Mantén la vista en el horizonte general. Hermano, creo que podemos negociar con el mismísimo Valhalla. Y dicen que mejorar no tiene precio. Mejora duradera. ¡Congelado! ¿Ahora qué?
Mira, hermano, se fue la neblina. Quizás Valhalla se está abriendo para ti. Hay tanto que ver a la distancia. Se puede ver cómo todos los pequeños espacios reinos se conectan con el plano superior. Y esas estatuas sí que son imponentes. Los reconozco. Son jueces del inframundo, de mi tierra natal. Ah, bueno, parece que te emociona verlas de nuevo. A las almas que estimaban justas les otorgaban la entrada a los campos elíseos y enviaban a los perversos al Tártaro. Ah, sí. Donde se torturaba a las almas de los condenados. Me pregunto por qué tu mente las manifestó aquí. En memoria de Midgard. Veo que no hay ningún orden fijo para los reinos que visitaremos. Hermano, ¿de quién era la voz que oímos cuando Valhalla nos envió de regreso desde el trono? ¿También la escuchaste? Sí. Dijo que está en deuda contigo, ¿no? ¿Quizás alguien que pueda darnos una mano? No lo creo. Era un dios de Grecia y no terminamos en buenos términos. ¿Y con eso quieres decir...? Sí, ya veo. No faltan viejos fantasmas resentidos por aquí. Y por aquí me refiero a tu memoria, claro. ¡Ah!
Cumple con lo que exige el Valhalla o no abrirá. ¡Cuidado a la derecha! ¡Cuidado a la derecha! ¡Izquierda, hermano! ¡Detrás de ti! Hermano, ¿reconociste el trono que vimos antes? ¿Te era familiar? Era mío. El trono que le arrebaté a Ares. Es un trono de monstruos. Ah, la ansiedad del poder se manifiesta. Es un símbolo que sin duda debes considerar. Es un símbolo que rechazo. Pero eso no acabará con la cuestión. No puedes matar, destruir o ignorar a un símbolo. A menudo, lo mejor que se puede hacer es reclamarlo, redefinirlo. Recordemos que no es el trono, sino el dios que lo ocupa. Ah.
¡Maldición! Esta vez llegaste más lejos. Estoy impresionado, aunque no sorprendido. Frente al cambio, quienes se adaptan triunfan, y los estrictos fallan. Valhalla, donde nacen las leyendas y vuelven a nacer. Un intento admirable, mejor que el anterior. Te estás adaptando bien al Valhalla. ¿Dónde está Freya? No está por el momento. Como sabes, está pendiente de muchas cosas estos días. Establecer un nuevo gobierno para los reinos no es una tarea fácil. Debe encontrar y reclutar a líderes, negociar para compartir el poder. Estoy segura de que preferiría estar aquí, pero tendrás que conformarte con nosotras tres. Sin duda estamos en buenas manos. Yeah!
solo uno. ¿Por qué no hablamos de esa imagen de ti que aún vemos en el santuario? Si el Valhalla te la borra de la cabeza, es porque debe ser significativa para ti. ¿No será que la idea de que te amen y respeten es un poquitín mejor que la alternativa? Escúchame, y esto no lo digo porque sea el hombre más inteligente con vida, ni mucho menos, pero ¿no crees que unirte al consejo de Freya podría ponerte en una posición que te encamine a ganarte ese amor y respeto? Ese sería un mal motivo para aceptar. La ambición es un veneno. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Volviendo a la imagen de ti en el santuario. Tienes razón, la ambición tal vez sea un móvil venenoso, pero tú quieres ayudar a la gente, no obtener gloria, ¿cierto? ¿No quieres hacer del mundo un lugar mejor y más seguro? Creo que esa imagen de ti simboliza tu deseo de transitar un camino virtuoso, una pequeña señal del Valhalla. ¿Seguro que aceptar la oferta de Freya es lo correcto para mí o para los reinos? Creo que estamos aquí para asegurarnos de que así sea, de un modo u otro.
Dos peleas seguidas. El Valhalla tiene cada vez más exigencias. ¿También? Hallaremos más desafíos como ese. Así nos ganaremos la forma de subir.
¡Espléndido! Creo que ya estamos libres para seguir subiendo. Felicidades, viejo amigo. Sin dudas triunfarás en Valhalla. ¿Dónde está Mimir? ¿De verdad es todo lo que tienes que decirme? ¿Tras todo este tiempo? ¿No puedes improvisar un mísero hola para una de tus víctimas más favorables? Hola, Helios. ¿Dónde está Mimir? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Por qué no lo vamos a buscar? Sí. ¿Y qué hay de nuevo contigo, Kratos?
¿Asesinaste alguno que otro panteón últimamente? ¿Arrasaste alguna población con las catastróficas consecuencias de tus acciones? ¿Traicionaste a los aliados en quienes alguna vez confiaste? Debes ponerme al día sobre tu última saga de sangrienta venganza. Ya no soy esa persona. No querrás decir que te ablandaste. No puedo creerlo. Una vez espartano, siempre espartano. No, no me vas a engañar, Kratos. Ya sabes lo que dicen. No puedes esconderte de un dios del sol en las sombras. Al menos, eso deberían decir. Dime, la decoración ya te es más familiar, ¿no? ¡Una poderosa cadena! ¡Qué buen augurio! Siempre tuviste mucha suerte con las cadenas. Esto resultará muy bien para ti. Puedo sentirlo. Oh, ahí está. Hogar, dulce hogar. Esta habitación debe darte muchos recuerdos. ¿No es la cámara de sacrificios? ¿Donde dejaste que un soldado ateniense se achicharrara solo para poder avanzar? ¡Oh, esos primeros y descabellados días! ¿Cómo debes extrañarlos? Thank you.
¿Qué haces, Kratos? ¿Me vas a sacrificar de nuevo? Parece que tendrás que empujarme para poder llegar a donde sea. Oh, bien. Haces contacto visual mientras me empujas hacia mi perdición. ¡Qué especial toquecito personal! Me hace ver mi posición. Sobre todo tras tan larga y agonizante deliberación sobre qué hacer. Ah, qué tan reacio dirás que estabas de sacrificarme en las llamas cuando te pregunten. Vamos, no llegarás muy lejos sin mí. Odio decepcionarte, grandísimo idiota. Pero recuerdas que soy un dios del sol, ¿verdad? ¿Crees que le temo un poquito de fuego? No me amenaces con algo bueno, Kratos. Quizás me llene de poder y logre mi forma final. Quizás explote y te lleve conmigo. Veamos qué sucede. Solo vamos a ver. Podría darte una pista, pero siento que no lo apreciarías. Hora de otro empujoncito. ¡Vamos! Ya, Kratos, en serio, sácame de esta jaula. ¡Ya no es gracioso! No puedo creer que me vayas a asar por capricho, por suponer que es lo que Valhalla quiere que hagas. ¿Alguna vez consideraste que quizás tus instintos son solo pensamientos que aparecen en tu mente y que quizá no sean más reales que los venideros? ¿Puedes considerarlo? ¡Rápido! ¿De verdad solo me vas a prender fuego y ver qué pasa? Te lo juro, no cambiaste ni un solo... ¿Hermano? ¿Qué hago aquí dentro? Mimir. Mimir. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Sácame de aquí! ¡Hermano!
¿Qué es esto? ¡Ayúdame! ¡Lo intento! ¡Hermano! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡No tengas miedo! ¡Solo volveremos a la puerta! ¡Yo no lo creo! ¡Creo que rompiste el funcionamiento de Valhalla! ¡Creo que es el final, hermano! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¡Sigrun! ¡Amor! ¡Estás en llamas! ¡No debería estar aquí! ¡Ocarina! Pobrecita, mírate. Tú no deberías haberlo hecho. Yo me curaré, tontito. Tú y Kratos no podrían. Pero ya están a salvo. Sigrun, lo siento. Yo fui tan tonto y... Después, amor. Necesito un minuto. Estaremos en deuda contigo para siempre. Y yo lo estaré con ustedes. ¡Mi señora! ¡Para! Me viste en peores condiciones. No me convence, jefe. No es nada que Aerith no pueda curar. Esto podría tardar un poco. Ve, Kratos. Regresa y haz lo que tengas que hacer. Bueno, eso fue bastante aterrador. Un momento estoy en un bosque y al siguiente estoy en una jaula llena de fuego. Te convertiste en Helios y luego otra vez en ti. Fue impredecible. De acuerdo. En verdad no sé si avanzamos demasiado o si nos estancamos demasiado. No pararemos. Debo enfrentarme a esto. Lo sé, hermano. Es alentador saber que el Valhalla quiere ayudar.
¿Un recuerdo de tu pasado se manifestó? Un recuerdo peligroso. De ti, cuidado. Thank you.
Ahora un recuerdo de Vanaheim. Hermano, te ruego que no recuerdes las plantas explosivas. ¿Dijiste algo sobre un bosque? ¿Recuerdas estar en otro lado cuando Helios asaltó tu hogar? Sí. Supongo que no lo mencioné cuando íbamos en picada. Pero sí, estaba en un bosque muy parecido al de mi juventud. Y estaba en mi vieja cupa, pero me da mucha curiosidad. Supongo que mis recuerdos también... ¡Desde arriba! ¡Desde arriba! Con Bifrost, hermano. ¡Cuidado! ¡Enemigo, flanco izquierdo!
¡A la derecha! ¡Bifrost! Sí, para que aprenda. Nos serviría una ayudadita por tiempo limitado, ¿no?
cabeza, hermano. Cuidado, detrás de ti. ¡Flanco derecho! ¿Deseas hablar acerca de Sidon? Estaba dispuesta a recibirte hace tan solo unos días. ¿Qué cambió? Ah, no finjas interés en mi vida romántica, hermano. Sí, me interesa. Y estás esquivando la pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, cuando me dejaste en su casa la otra noche, Sigrun me preparó un budín de zarzamoras y avellanas. Claro que ya no como, así que fue incómodo, pero no le quita lo lindo. ¿Y...? En verdad, eso es todo. Debe haber sucedido algo más. ¡Estás cubierto de Bifrost! ¡Vaya, qué gran truco! ¡Por la derecha, hermano! ¡Qué gran nuevo poder conjuró el Valhalla para ti! Espero que esa espada no esté llena de recuerdos terribles. ¿Tú qué crees? Yeah!
Nos dieron con Bifrost, hermano. ¡Cuidado! Creo que tu objetivo está allí, en el campo de batalla. ¡Ten cuidado con la cola! Bueno, qué inoportuno. Kratos, esperaba poder hablar contigo. ¿Dónde está Sigrun? Está descansando, sanando. Lo que hizo por ustedes ahí dentro no debería haber pasado. Malo ya es que arriesguen sus propias vidas, pero ahora no solo ustedes pagan el precio. Esto es justo lo que me preocupaba. Freya, ¿qué deseas? ¿Que renuncie? Sigrun pensaba que debería llevarlo a cabo, que Valhalla puede ayudar. Sí, así es. Yo... solo quiero que tengan cuidado. La necesito. Y también te necesito a ti. Ya no quebrantes la... No puedo evitar pensar que solo rompiste las reglas de Valhalla para salvarme. No te hubiera dejado si hubiera sabido que Sigrun pagaría por eso. Sigrun no se arrepiente. La batalla es impredecible, igual que la vida. Pasión, práctica, perseverancia, ese es el camino. Que no te dé pena facilitar las cosas un poco si puedes. Es demasiado bueno para ser real.
más, hermano! Pasó esa noche entre Sigrun y tú. Nos quedamos despiertos hasta tarde. Le conté historias y ella me contó secretos. Me hizo beber alcohol, aunque ya no puedo emborracharme. Y luego me invitó a verla quedarse dormida. ¿Y la mañana siguiente? La mañana siguiente navegamos en barca por el lago de los nueve. Fue divino, hermano. El sol se reflejaba en el lago. La brisa era perfecta. Hasta se podía oler el deshielo. ¿Y cuándo te equivocaste? Tú ya me conoces, hermano. Estábamos en el lago cuando metí la pata, metafóricamente, claro. Oh!
Ymir, dime, ¿qué pasó entre Sigrun y tú en el lago? Bueno, pasamos remando por donde encontraste el tesoro de su familia. Donde descubrimos que maldijo a su hermano por un amor prohibido. Así es. Mientras remábamos por allí, recuerdo haberme sentido aliviado porque el lugar ya estaba hundido en lo profundo y ella no podía verlo. En ese preciso momento se volteó hacia mí y me dijo, Ymir, quizás esté enamorada de ti. Creo que quiero besarte. Exacto, hermano. Digamos, siempre hubo algo entre nosotros que nunca pudimos explorar. Nunca lo pusimos en palabras. No afloró. Y que me lo dijera así, tan osadamente, me tomó por sorpresa. Sigo esperando la parte en la que te equivocaste. En mi defensa, solo le dije la verdad tal y como me salió en ese momento. Le aclaré que mis sentimientos son tan profundos como el salón de Ran y que estuvieron allí desde que la conocí. Pero en ese momento tuve una especie de revelación. Me di cuenta clara, fría y repentinamente que era vanidoso creer que yo, tal y como era, iba a ser suficiente para ella. Y ahí me oí decirle que no creía que pudiera darle lo que ella necesitaba. Ahora, el enojado soy yo. Adelante, hermano. Me lo merezco. Ah!
El Valhalla le puso precio a ese. ¡Tremendo golpe! ¡Izquierda, hermano! ¡Detrás de ti! Ese es el que necesitas. ¡Espléndido! Creo que ya estamos libres para seguir subiendo. Hemos llegado hasta aquí. ¿Necesitamos algo en este momento?
Ahora entiendo. Deben mantener los reinos fundamentales en el estante superior. Estamos junto a esas estatuas. ¿Dijiste que eran jueces? Quizás los planos superiores de Valhalla corresponden a los confines más profundos de tu memoria. De nuevo. Necesito que seas útil si debo cargarte. Dime lo que veas en la pelea. Sí, sí, idiota. Ah, poder elegir cuando tu destino está en juego debe ser grandioso. Te dejaron afuera. Será mejor que husmeemos por el viejo vecindario. Veamos qué tipo de conocidos quieren reconectar.
Este es un desafío. A mayor dificultad, mayor recompensa y todo eso. Ahí es el objetivo que señaló el Valhalla. ¡Detrás de ti, idiota! ¡Cuidado! ¡Atrás! Recuerdo que tus adversarios se vuelven más fuertes con cada minuto que pasas aquí. ¿Guerreros congelados?
Cuanto más tardes, más difícil será, Kratos. Este parece fácil. Si es que prefieres, todo menos complicado. ¿Globo ocular flotante tentáculo? No, esto no. Algo grande y con gases. ¿Necesitabas rufianes primitivos armados? ¡Estamos en llamas! ¡Qué buen cambio de ritmo! ¡Abajo va, Kratos! ¿Y esa vez qué pasó?